Bienvenidos a mi canal Dulce Aroma. Les habla Consuelo Radifer desde New Zealand. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un jabón muy especial, un jabón de fresas con crema en saponificado en frío. Las fresas contienen grandes propiedades para la piel, contienen propiedades desinflamatorias, además de contener una enzima llamada ciclogenasa que ayuda a las pieles con dermatitis atópica e incluso pieles con acné. Bueno, también contiene propiedades maravillosas contra el envejecimiento prematuro y las arrugas. Los ingredientes para este proceso son 142 gramos de sosa cáustica, 318 gramos de agua destilada y crema de leche o solo agua destilada. Pueden elegir 340 gramos de aceite de coco, 400 gramos de aceite de olivas, 150 gramos de aceite de arroz, 50 gramos de manteca de karité, 15 gramos de ácido lactálico, 15 gramos de dióxido de titanio, 50 gramos de esencia de fresa, 15 gramos de polvo colorante rojo y 80 gramos de fresas frescas. Bueno, les cuento que como las fresas frescas agregan líquido a nuestro jabón, entonces lo que yo hice 98 gramos de agua destilada, 200 gramos de crema de leche y sumé pues el resto, como 30 gramos de las fresas, ¿no?, que generan más líquido en nuestra mezcla. Esa es una manera de hacer descuento. Se puede no hacer esto, pero su jabón seguramente les va a quedar con ríos de glicerina, con exceso de líquido o exceso de agua. Entonces, para prevenir eso, hay que contar también el líquido que producen las fresas ya licuadas y trituradas. Es una manera de evitar pues que el jabón quede más menos líquido. Bueno, yo fui a un cultivo, nosotros fuimos con mi familia, con mis niños y mi esposo a recoger las fresas nosotros mismos. Fuimos a un cultivo de fresas, miren la belleza, y fuimos pues a agarrar las fresas ya que están en cosecha en este país por esta época, porque estamos en verano. Bueno, les cuento que aquí están los elementos, los ingredientes que necesitamos. Tengo la crema de leche, las mantecas que voy a usar, los aceites, la sosa cáustica, el agua, la crema de leche pesada. Esta vez yo no la frisé, se puede frizar, pero yo decidí no. A mí me funciona mejor la leche diluida en el aceite que frisada. La verdad, el jabón queda mucho mejor. También necesitamos un recipiente grande donde podamos mezclar todo. Necesitamos un molde, espátulas, colorante blanco y rojo. Y necesitamos dióxido de titanio, una batidora de inmersión. Necesitamos una fragancia, ácido lactálico si queremos un jabón más sólido, y necesitamos dos jarras adicionales para mezclar los colores. Bueno, el primer paso, vamos a cortar nuestras fresas muy fresquitas, muy orgánicas. Las vamos a cortar y vamos a hacer más o menos 80 gramos de... vamos a usar 80 gramos de fresas frescas. Las vamos a triturar muy bien. Yo quiero usar más o menos 80 gramos para que salgan más o menos 100 gramos de líquido. Bueno, entonces yo voy a hacer un descuento de agua para mi jabón, ya que esto pues contiene líquido. Entonces no quiero que me van a quedar muchos ríos de glicerina en mi jabón. Bueno, el primer paso, vamos a diluir el dióxido de titanio muy bien con el mismo aceite de la mezcla. Yo uso una cucharadita de dióxido de titanio por 2 de aceite. Y de esa misma manera... diluyo el colorante rojo. Bueno, vamos a agregar nuestros aceites que ya están a la misma temperatura con la sosa cáustica. En este caso la sosa se ve espesa porque agregué poca agua, porque la agua está en los aceites. Bueno, agregamos 15 gramos de ácido lactálico para hacer nuestro jabón mucho más brillante, fácil de desmoldar y más duradero. Entonces voy a trabajar con temperaturas bajas esta vez. ¿Por qué voy a trabajar con temperaturas bajas? Es súper importante trabajar entre 29 y 39 grados centígrados, ya que las fresas van a espesar mi mezcla. Agrego la nata de leche a los aceites. Esta es una manera diferente de hacer saponificado. Hay muchas diferentes formas de hacerla. Y entonces frizando la leche o agregando los aceites, la leche a los aceites, que funciona muy bien también, pero es como ustedes quieran. Este es el dióxido de titanio, ya que quiero pues el jabón un poquito más blanco, aunque por la leche, cuando se usan leche o derivados de la leche, el jabón tiende a quedar un poco más
oscuro. Bueno, vamos a diluir muy bien el dióxido de titanio y la leche, ya que tienden obviamente a desprenderse de los aceites. Entonces vamos a diluir esto muy bien con la batidora de inmersión antes de agregar la sosa cáustica. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Ahora vamos a agregar las fresas, el líquido con las fresas que hicimos, nuestras fresas frescas, también al aceite. Entonces tengan en cuenta, agregamos a los aceites la crema de leche, el ácido lactárico y las fresas frescas muy bien trituradas. Esto lo vamos a hacer una mezcla antes de agregar la sosa cáustica. Vamos a hacer que estos componentes se mezclen muy bien juntos antes de agregar la sosa cáustica. Bueno, entonces así quedó. Ahora ya tengo mi sosa cáustica, se ve bastante espesa ya que usé muy poca agua para diluirla, ya que el agua que vamos a usar también es el líquido que vamos a usar en este jabón, pues es parte de la crema de leche. No puedo usar los 318 gramos de agua más los 200 de crema de leche porque no nos va a funcionar la fórmula. Hay que mantener los líquidos en 318 gramos. Bueno, yo hice un descuento como del 20% del agua para que, pero no es necesario, si ustedes quieren no lo deben hacer. Yo usé, como en vez de usar 118 gramos de agua, usé 98 gramos de agua porque agregué el agua que generan las fresas también. Bueno, pero no hay necesidad, si ustedes no tienen confianza, de descontar el agua, porque a veces la gente tiene miedo de los descuentos de agua. Que les da miedo que el jabón les quede lleno de sosa. Pero bueno, les voy a explicar después cómo se hacen los descuentos de agua. Bueno, aquí ya tengo mis mezclas, ya alcancé mi traza, alcancé una traza ligera. Quería una traza ligera, pero las fresas hacen que la traza se espese muchísimo. Estén preparados para eso, porque la fructuosa siempre hace que la traza quede muy espesa. Eso, siempre que usamos frutas, tenemos ese problema, que la traza se acelera un montón. Entonces es un proceso que hay que hacer rapidísimo. Les cuento que hoy la chica que está haciendo el jabón de fresas es mi hija Manuela. Hoy yo solamente estoy ayudando con el video y ella está haciendo el jabón el día de hoy. Esas son las manos de ella. Bueno, este es el colorante rojo que decidimos usar. Una vez agregamos el colorante, se empieza a espesar, a espesar, a espesar. No se asusten, tenemos el tiempo limitado para hacer este jabón, ya que la traza se espesa y es difícil de enmoldar, pero bueno, es normal por la fructuosa. Bueno, entonces agregamos muy bien el colorante. Vamos a hacer solamente dos colores para hacerlo un poco más simple, y vamos a agregar la esencia de fresa también en esta parte. Entonces en esta parte es un poquito así, hay que correr y se pone espesa, pero bueno, no hay problema, es normal. Si ustedes no quieren que se le vuelva así de espesa, es difícil si van a usar fresas frescas. De otra manera les tocaría usar un aceite esencial de fresas o alguna diferente componente para las fresas que no sean fresas frescas. Bueno, vamos a agregar un poquito más de dióxido de titanio, ya que quiero un poquito más blanco el jabón, aunque es un poco difícil lograr que el jabón quede blanco, ya que la crema de leche hace que el jabón se oscurezca un poquito. A hacer esto, a mezclarlo muy bien, y aquí dejo pues por último agregar la esencia, ya que la esencia también va a agregar un poco de espesor a la mezcla. Ya como pueden ver, la mezcla está bastante espesa, entonces vamos a empezar a vertir de una manera pues rápida, bueno, porque se va secando. Vamos a tratar de hacer un remolino muy sencillo, muy simple. Les cuento que este jabón yo agregué dos fórmulas, una para el jabón como tal y una para el frosting o la crema que aplicamos con la manga de pastelería. Bueno, entonces vienen otros ingredientes adicionales porque el jabón se hace en dos secciones. Este diseño de jabón, ustedes no necesitan, si quieren hacer el jabón de fresas, no necesitan necesariamente hacer usar la manga pastelera o usar esa clase de decoración, no necesitan, pero si quieren hacerlo, ahí está la fórmula para hacer el frosting o la crema. Bueno, este frosting es buenísimo porque queda duro, queda lindo, y pues yo uso unas mantecas bastante sólidas para hacer la crema.
Bueno, aquí como podemos ver, cada vez está un poquito más difícil en moldarlo, ya que la mezcla se puso un poco dura. Pero bueno, ya casi lo logramos. Una vez esté dentro del molde, vibramos muy bien y va a quedar espectacular. Se ve un poco desordenado el jabón, pero no hay problema porque el jabón va a quedar muy bien. Los colores van a quedar muy buenos. Este jabón tiene una consistencia preciosa. Ahora vamos a agregar un poquito de polvo colorante rojo como para hacer una decoracioncita que no quede tan simple el jabón. Les cuento que ahora la textura del jabón, una vez está enmoldado, el jabón ablandó muchísimo. Ya está más blandito, ya no está tan espeso como antes, ablandó muchísimo, entonces por eso decidimos agregar un poquito de polvo colorante rojo como un poquito más de decoración, bueno, ya que tuvimos que correr tanto para enmoldarlo. Entonces es importante tener todo listo para poder hacer este procedimiento de manera rápida si vamos a usar fresas frescas. Pero les recomiendo que lo hagan, este jabón queda muy lindo, es un jabón especial y pues imagínense las propiedades magníficas que tiene, vale la pena hacerlo. Entonces, pero ustedes pueden elegir el diseño que quieran. Bueno, miren cómo el jabón se ablandó otra vez, quedó más blandito, más fluido. Entonces fue más fácil tratar de hacerle un remolino. Bueno, y así quedó nuestro jabón. Lo vamos a vibrar muy bien y vamos a empezar a hacer la segunda parte, que es la decoración. Los ingredientes para la crema o para el frosting que vamos a agregar encima del jabón son 63 gramos de sosa cáustica, 127 gramos de agua destilada, 222 gramos de aceite de coco, 92 gramos de aceite de olivas, 92 gramos de aceite de arroz, 42 gramos de manteca de karité, 15 gramos de ácido lactálico, 15 gramos de óxido de titanio, 30 gramos de esencia de fresa y necesitamos una manga o pipeta pastelera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta las temperaturas. Entonces hicimos una mezcla separada diferente. ¿Por qué hice una mezcla separada? La hice porque voy a usar fresas, por las fresas. Y pues para hacer esta decoración, la verdad, no necesito una traza muy espesa. Entonces decidí hacer una mezcla diferente solamente por generar un diseño más bonito. Pero si ustedes quieren hacer, pueden usar esta misma fórmula para hacer todo el jabón. Pero si lo van a hacer con fresas frescas, no les recomiendo que usen la misma fórmula porque se les va a espesar mucho. Bueno, esta es la pipeta que yo voy a usar. Ustedes pueden usar una pipeta o una manga pastelera que cumple más o menos la misma función. Necesitamos una espátula, una batidora de inmersión y bueno, necesitamos un molde como este con fresitas. Este fue el molde que yo hice. Yo hice las fresitas en glicerina. Entonces usé esta clase de molde para hacer las fresitas que quedaron muy bonitas. Pues ustedes las pueden hacer en frío también el día anterior o las pueden hacer en glicerina, que es un muy buen complemento para el jabón. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra crema o nuestro frosting. Lo primero es vamos a tener en cuenta las temperaturas. La temperatura de nuestros aceites debe estar igual o similar a la temperatura de nuestra sosa cáustica. Vamos a agregar ácido lactálico a la sosa cáustica. Yo siempre uso ácido lactálico, la verdad me funciona muy bien para los jabones, les da un acabado muy bonito y los hace muy duraderos y brillantes. Vamos a usar batidora de inmersión y bueno, nuestro primer paso, vamos a agregar el ácido lactálico, siempre se lo agrego a la sosa cáustica. Bueno, trato de hacerlo, si se me llega a olvidar lo puedo agregar en la mezcla, pero preferiblemente se agregan los 15 gramos, pero en esta oportunidad, como no es tanto mezcla, no usé 15 gramos de ácido lactálico, usé menos, como media cucharadita. Pero es opcional, la verdad el ácido lactálico es muy bueno. La verdad el ácido lactálico es sal líquida, eso es. Se usa muchísimo para pastelería, se puede comprar en las tiendas de insumos para pastelería. Bueno, este es el recipiente donde voy a hacer hoy mi mezcla, entonces voy a tener en cuenta las temperaturas, fundamental las temperaturas, trabajen con temperaturas entre 29 grados, les funcionaría mucho mejor, ya que no queremos una traza muy espesa. Entonces vertimos nuestros aceites en el recipiente con mucho cuidado.
Mi niña tiene bastante experiencia haciendo tortas y pasteles y todo eso, entonces ella va a hacer hoy la decoración con la manga pastelera. Yo también lo hago, pero me parece que ella tiene mucha más experiencia que yo en esto. Bueno, luego les vamos a mostrar los cupcakes y vamos a hacer una buena serie de videos de repostería en jabón. Bueno. Bueno, vamos a mezclar muy bien el ácido, la sosa cáustica con los aceites. Vamos a tener mucho cuidado de no regar nada, de siempre hacer nuestros jabones con muchísima higiene, ¿no? Vamos a usar seguidamente nuestra batidora de inmersión. Vamos a tener bastante cuidado al batir esta parte de nuestro proceso, ya que no queremos una traza muy muy gruesa, porque si no, no va a pasar por la pipeta o la manga de pastelera, ¿no? Entonces vamos a tener una mezcla que se llama una mezcla media, más o menos, media baja, más que media alta, no tan espesa. Entonces vamos a cerciorarnos que quede todo mezclado y paramos de usar la batidora. Vamos a agregar un poquito de dióxido de titanio para que quede un poquito más blanco, pero eso es opcional. Si ustedes quieren usar dióxido de titanio, está bien, o si no, la pueden dejar así. Les queda un poquito más amarillento, ¿no? Yo uso aceite extra virgen y eso hace que el jabón quede un poquito más amarillo. Cuando usamos aceite de oliva refinado, el jabón en general queda muchísimo más blanco, pero a mí me gusta usar aceite extra virgen por sus propiedades. Como ustedes pueden ver, aquí ya se puede ver bien blanca nuestra mezcla, ya está casi lista. Unos segundos más, cerciorarnos que el dióxido de titanio esté completamente mezclado en la fórmula para que no queden grumos de dióxido de titanio. Yo la verdad tengo un dióxido de titanio preparado en una botella, pero hoy no lo voy a usar porque a veces cuando uso este me quedan ríos de glicerina porque es extra aceite que se le agrega a la mezcla. Entonces el día de hoy tengo que ser bastante cuidadosa con esto, porque si no, si la fórmula no es muy exacta en el frosting, no nos va a servir para usarla en una manga pastelera. Tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces necesitamos una mezcla ligeramente líquida. Vamos a agregar una esencia. Es opcional. Si su esencia es espesa o acelera mucho la traza, de pronto no la usen una fuerte esencia en su jabón y de pronto no en el frosting, si tiene riesgo de que les acelere mucho la traza. Esta que yo voy a usar hoy es ok, no está tan mal, no acelera tanto, y pues bueno, nos sentimos capaces con Manuela de controlar la temperatura del jabón, de controlar la mezcla, el espesor de la mezcla. Entonces vamos a hacer un poquitico más porque está un poquito muy líquida para ponerla en la pipeta, pero a veces cuando usamos la manga pastelera la colocamos un poquito líquida, bastante líquida, sin que se vaya a regar, y esperamos unos minuticos a que se vuelva más crema para empezar a trabajar. La pipeta a mí me funciona muy bien, esta pipeta plástica me funciona muy bien para este tamaño de molde. Cuando yo hago pues 3 o 4 jabones, 4 jabones de 1.5 kilos, yo uso la manga pastelera porque obviamente va a ser más eficiente. Cuando voy a hacer un jabón de estos que es solamente 1.2 kilos, la pipeta plástica me funciona bien, pero bueno, ustedes pueden usar la que tengan en casa. Lo ideal es usar el recurso que hay en casa. Bueno, miren la consistencia, es una consistencia bastante buena, no es como muy seca ni muy húmeda, entonces esa consistencia está buenísima. Vamos a agregar acá vamos a cerrarla muy bien y vamos a empezar a trabajar encima de nuestro jabón. Bueno,
Vamos a hacer una prueba pequeñita de cómo funciona. Quedó precioso, quedó muy lindo. Miren qué bonito que quedó. Bueno, mi niña está haciendo un trabajo bastante lindo y muy bueno con su pipeta. Ya tiene bastante experiencia porque le gusta hacer repostería a ella. Miren qué fácil y bonito el jabón, queda súper lindo cuando usamos pipeta o manga pastelera. El jabón queda bastante profesional, es absolutamente otro nivel de jabonería, ¿no? Queda muy bonito. Bueno, lo feo de esta pipeta que yo uso es que hay que rellenarla varias veces. Si hacemos con una manga pastelera, uff, hacemos un montón. Aquí uso un poquito, hice un poquito extra de la frosting o la crema. Nosotras hicimos un poquito extra porque yo quería hacer unas pastillas de jabón también con esta mezcla, entonces nos va a sobrar un poquito. Entonces, si ustedes van a hacer exactamente la medida de esta fórmula que les doy, tengan en cuenta que les va a sobrar un poquito. Si quieren, pueden hacer unos cupcakes y usar unas basecitas de cupcakes o de muffins y usar el excedente de la crema. Mire, aquí ya se puede ver cómo se empezó a espesar. Se empezó a espesar, y para este procedimiento yo siempre prefiero hacer un poquito extra. En caso que se espese mucho o algo así, entonces hacemos un poquito extra. Ya está empezando a ser un poquito más difícil usar la pipeta porque se espesa la crema. Bueno, cualquier pregunta que tengan con respecto a esta parte del proceso, por favor pregunten, que nosotras amablemente siempre responderemos los mensajes. Bueno, como había bastante crema, entonces Manuela decidió hacer como 3 pisitos de de cremita para que el jabón quedara pues más lindo, ¿no? Ahora entonces vamos a hacer a agregar las decoraciones o las inclusiones. Como les dije anteriormente, las hicimos en glicerina. Entonces vamos a tratar de que a cada tajada de jabón le quede una de sus de las fresas grandes y algunas de las decoraciones de las pequeñas. Pero ustedes pueden hacer, pues ese es el diseño que nosotras elegimos, pero ustedes pueden hacerle modificaciones como quieran al gusto de ustedes, ¿no? Hay muchas diferentes formas de hacer de decorar este jabón de fresas, ¿no? Ojalá que les guste y que lo puedan hacer en casa. Es un jabón que en realidad vale la pena hacerlo, queda muy lindo. Bueno, así sucesivamente vamos terminando la decoración del jabón. Quedó muy bonito. Yo hice algunas fresitas extras solamente en caso que las necesitara usarlas, pero también las puedo usar para hacer las fotografías, ¿no? Que también es bueno para las fotos. Bueno, y así quedó el jabón. Miren, amigos, qué presentación más linda. Quedó pues de una manera muy profesional, muy bonito. Este es otro nivel. Bueno, hacer el jabón con repostería es otro nivel de jabonería muy bueno. Y no tengan miedo, no es tan difícil como parece, ¿no? Es un proceso fácil de hacer, solamente hay que tener confianza. Bueno, vamos a dejarlo secar por 24 horas. Y bueno, así quedó nuestro jabón. Quedó magnífico, quedó muy durito, una consistencia preciosa, un aroma espectacular. Ahora entonces lo vamos a cortar. Miren cómo quedó. Quedó de un color más cremoso porque por la leche, por la crema de leche. Pero igual vamos a ver cómo quedaron los remolinos internos. Quedó de una consistencia lindísima este jabón. Y este jabón es súper humectante. Entonces ahora lo vamos a cortar. Yo lo voy a cortar de lado, ya que no quiero arruinar las decoraciones. Esa es la manera de cortar los jabones de una manera más eficiente, para no arruinar cuando tenemos esas decoraciones tan elaboradas. Se puede dañar fácilmente el jabón. Entonces, bueno, lo vamos a cortar. Me costó un poquito de trabajo cortarlo, la verdad, por las decoraciones que tiene encima, pero bueno, así sucesivamente lo cortamos y pudimos ver el diseño interno del jabón. Miren qué lindo remolino, un remolino muy sutil, muy bonito, muy sobrio, que queda muy bonito, ¿no? A veces esos jabones así sutiles y sobrios quedan más bonitos, me parece, en mi opinión, que no queden tan coloridos y todo, quedan más orgánicos, ¿no? Un tono más orgánico. Y miren pues cómo queda de lindo el frosting, queda precioso, le da una tonalidad al jabón diferente, le da elegancia y parece en realidad un poste de fresas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado nuestro video del día de hoy. La próxima semana venimos con un video muy especial, un jabón muy lindo, muy medicinal, entonces no se lo pierdan.
compartan este video, por favor. Esa es la manera que ustedes nos pueden apoyar para seguir haciendo estos videos y enseñándoles las cosas que nosotros sabemos. Compártanos, denos un like y mándenos su feedback, su retroalimentación de lo que quieren ver. Y nosotras, a medida de nuestras capacidades, vamos a ir complaciendo a todo mundo. Bueno, muchas gracias por seguirnos cada semana y bueno, nos vemos. Chao. Y por qué no, los invito a que le den un vistazo a la escuela de Marcela Burgos. Arba y Chela es una escuela en línea, pues es internacional, alrededor del mundo, donde ustedes pueden hacer cursos a distancia. Ella tiene unos cursos maravillosos. Mucha gente me pregunta si doy clases, si tengo cursos. No, en el momento no tengo ninguna estructura de curso, pero Marcela Burgos tiene una escuela bastante buena donde yo he estudiado, y les invito a que miren su página web, que a lo mejor les interesa alguno de estos cursos. Y pues es bueno en realidad entender todo lo de los jabones. Ustedes pueden aprender con videos, pero es interesante. Si quieren llegar a ser jaboneros profesionales, hay que prepararse y hay que estudiar. Bueno, entonces, y también los invito a que miren la página de mi hija Manuela. Ella es apasionada por el jabón como yo, y también ella es profesora de canto y tiene su página, recientemente su página de YouTube. Qué rico que se puedan escribir y bueno, que nos den su retroalimentación, su feedback. Es muy importante para nosotros, y a medida de nuestros conocimientos nosotros estaremos pues complaciendo a todo mundo con lo que quiere ver, y también pues nosotros amablemente contestamos todos sus inquietudes cuando podemos. Bueno, entonces díganos qué quieren ver y suscríbanse a nuestro canal y denos un like. Es importante para nosotras. Gracias. ¡Chao!